El material que voy a utilizar para esta blusa va a ser eulalie de color acero. Aquí tenemos el tono y esta es la hilaza que voy a usar. Cada madeja tiene 100 gramos. Así que al principio del video les dejo la cantidad de material que me voy a llevar. Vamos a empezar. Empiezo. Vamos a hacer una cadenita, ajustamos y esta no la voy a contar. Y vamos a hacer 126 cadenas. Vamos a cerrar con punto deslizado, vamos a cerrar nuestras cadenas. Pongamos derecho las cadenitas. La talla que yo estoy haciendo, esta talla es talla chica. Cada uno de los motivos lleva 21 cadenas, así que ustedes pueden agregarle tanto por la parte de los hombros y en el centro le pueden ustedes agregar 21 cadenitas para tener otro motivo más. Vamos a continuar aquí. Empiezo. Vamos a hacer 5 cadenas. Dejamos 2 cadenitas. Y en la tercera cadenita vamos a unir con medio punto. Ahora, 3 cadenas. Dejamos 2 cadenitas y unimos con medio punto. 3 cadenas. Dejamos 2 cadenitas. Y en la tercera unimos con medio punto. Voy a buscar los separadores. Este arco de 5 cadenas son las esquinas. Y después de la esquina van a ir 6 arcos de 3 cadenitas. Tengo los 6 arcos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer 5 cadenas. Dejamos 2 cadenitas y en la tercera hago medio punto. Aquí vuelvo a poner un separador. Empezamos siempre por la parte del hombro para el momento de separar las mangas nos quede la última vuelta cerrando en esa parte. Aquí tenemos el primer motivo. Ahora lo voy a hacer de este lado que sería para la parte del centro. Aquí vamos a poner nuestros arcos, 3, dejamos 2 cadenitas y medio punto. Donde pongamos más motivos, tienen que ir separados por un arquito que es donde vamos a hacer 2 pétalos. Así que aquí voy a agregar uno más, va con 3 cadenas igual. Dejo 2 cadenitas y hacemos medio punto. Este va a quedar en el centro porque de esta parte voy a poner 2 motivos. Así que aquí está la esquina y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este será para los pétalos que voy a poner, que son 2. Aquí seguimos y voy a hacer 6 arcos. Contamos, tenemos la esquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este lo pusimos para separar entre cada motivo. Aquí está. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer la esquina 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas.
dejamos dos cadenitas y en la tercera unimos con medio punto y ponemos el separador para ir viendo lo que son las esquinas. Aquí vamos a hacer seis arcos nada más. Contamos esquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a hacer 5 cadenas. Y aquí ponemos separador. Ahora de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, poniendo el arquito extra, que es donde van a ir dos pétalos, así que aquí van a quedar en total serían 13 arcos. Voy a contar la cantidad que nos queda en el último lado que he tejido. Tenemos la esquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos el arco del centro, que es donde vamos a hacer dos petalitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uní con punto deslizado. Entonces aquí en la esquina vamos a meter nuestro gancho. Voy a quitar el separador. Voy a meter el gancho. Hacemos punto deslizado. Aquí voy a hacer 3 puntos altos. Estos puntos altos los estoy haciendo de 1, 2 y 3 sacadas. Vamos a poner 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Después del abanico de la esquina voy a hacer 2 cadenas, tomamos hebra y en el arco que hicimos, en la cadena del centro, voy a hacer un pétalo de 3 puntos altos incompletos. Cuando tengamos los 3 puntos, los vamos a cerrar de una sola vez. Hacemos 3 cadenas para separar cada pétalo y aquí, que es la parte del hombro y que solo lleva un motivo, vamos a hacerlo en los 6 arcos poniendo las 3 cadenas para separar. Dos cadenas. Y aquí en la esquina vamos a hacer el abanico. 3 puntos altos de 3 sacadas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenas, lazada y 3 puntos altos. Empiezo y voy a hacer 3, voy a hacer 6 arquitos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hojitas. Ahora aquí en esta parte que del centro, que es la donde va a haber dos motivos, tenemos 2, 4 y 6 hojitas. Voy a hacer una cadena lazada y aquí en este arco del centro, en la cadenita del centro, vamos a hacer 2 puntos altos sin cerrar, cierro, hacemos 2 cadenitas, tomamos hebra y en la misma cadena hago 2 puntos altos sin cerrar,
y cierro una cadena y empiezo a tejer los 6 pétalos. Ese ruido que escuchan es Suri, mi gatita. Está jugando con un ratoncito de trapito que le compré. Anda feliz, anda con ese ratoncito. Miren, aquí tenemos, aquí quedan las dos hojitas. Ahora voy a hacer lo mismo, 6 hojitas hasta llegar a la esquina. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí, por ejemplo, en este lado, que es la parte del hombro, solamente van los 6 pétalos. Aquí, en este lado, que es el centro, vamos a hacer estos 2 pétalos. Cerramos la vuelta. Vamos a hacer 2 cadenitas y aquí cerramos con punto deslizado. Con punto deslizado pasamos al segundo punto alto. Aquí voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, lazada. Y vamos a hacer en el mismo espacio, vamos a hacer 1, 2, 3, cerramos, vamos a hacer 1, 2 cadenas lazada en el mismo punto. Hacemos nuevamente los 3 puntos altos incompletos. Cerramos. 4 cadenas lazada, vamos a dejar un punto alto y en el siguiente hacemos los 2 pétalos. Tres cadenas lazada, vamos a dejar este espacio y en el siguiente, en la cadenita del centro, vamos a hacer los pétalos que hicimos en la vuelta anterior. Ustedes lo pueden tejer que les quede como bolita, como punto piña. Yo las estoy haciendo así porque no me gusta mucho que quede abultado. Aquí vamos a poner las 3 cadenas de separación y nuevamente en la cadenita del centro. Tres cadenas y en el abanico en la esquina vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Después de los 4 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Ahora viene donde pusimos los 2 petalitos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner 3 cadenas lazada. Metemos en una de las cadenitas del centro. Solo eran 2 cadenitas. Así que aquí vamos a
vamos a hacer un pétalo en cada cadenita. Son dos cadenitas, vamos a hacer en la primera, vamos a hacer dos, tres, cerramos. Ahora tres cadenas, lazada, hacemos el otro pétalo en la segunda cadena. Aquí vamos a abrir un poco porque se apretó, así que vamos a hacer uno, dos, uno, dos, uno, dos y cerramos. Tres cadenas y continuamos la puntada. Voy a empezar la vuelta número 4. Aquí cerré con punto deslizado. Bueno, vamos a pasar a la parte del centro, donde está la cadenita con punto deslizado. Aquí vamos a hacer un pétalo de tres puntos altos. Cerramos. Ponemos dos cadenas lazada. Aquí mismo, en esa misma cadena, hago otro pétalo. Si ustedes no quieren estar metiendo el gancho entre la cadena, la pueden meter el gancho directamente aquí en el centro del abanico de dos pétalos. Aquí se ajustó la cadenita, vamos a abrirla un poco. Dos cadenas lazada y en esta cadenita vamos a hacer los otros dos pétalos. Dos cadenas y hacemos el pétalo número 4. Tres cadenas lazada. Y en esta parte del centro, en la cadenita número 3, vamos a hacer un pétalo. Tres cadenas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al principio, lo vamos a hacer en este centro. Ahora, amigas, esto que está en lo que son las esquinas, así lo vamos a hacer. Aquí vamos a continuar con tres cadenas y vamos a hacer los pétalos. Sería en esta vuelta, nos quedarían 4 en lugar de 5. Aquí en esta parte, es otra esquina que la vamos a hacer igual aquí. Es que esta parte es la del hombro. Aquí es esta parte, la del centro, donde lleva estos dos pétalos. Aquí vamos a hacer así, 1, 2, 3 y 4 pétalos separados de dos cadenitas. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Ahora, con punto deslizado vamos a pasar al primer espacio, pero ahora vamos a meter el gancho en la parte de aquí del centro. Y vamos a hacer el primer pétalo. Cerramos. Dos cadenas
metemos el gancho, hacemos el segundo pétalo, cerramos. Cinco cadenas y vamos a unir aquí en el centro con medio punto. Cinco cadenas y tejemos los dos pétalos. Tres cadenas lazada. Vamos a hacer un pétalo en la parte de arriba del pétalo anterior. Cerramos tres cadenas y hagamos en este lado lo que hicimos al inicio. Ahora, amigas, a partir de aquí, en esta vuelta, es fácil porque vamos a ir repitiendo lo mismo. Donde hicimos este punto, vamos a hacerlo en la cadenita del centro, más tres cadenas de separación. Y cuando lleguemos a esta parte donde hicimos cuatro pétalos, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Lo único que no va a llevar va a ser esta parte del centro, así hasta terminar toda la vuelta. Aquí en esta parte, aquí vamos a hacer, aquí vamos a unir con medio punto las cinco cadenas que son estas. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Vamos a pasar a este espacio tejiendo los dos pétalos. Vamos a poner dos cadenas. Hago el segundo pétalo seguidos de cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a unir con medio punto en la cadenita del centro. Cinco cadenas y medio punto. Cinco cadenas, lazada y hacemos los dos pétalos. Tres cadenas. Aquí en la parte del centro vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer dos pétalos. Cerramos, hacemos tres cadenas, el segundo pétalo, cerramos tres cadenas y de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Así como tejimos aquí en la esquina, vamos a hacer en esta parte donde está la parte del centro, que es esto. Lo único que no va a llevar va a ser estos dos pétalos que van aquí. Y aquí volvemos a trabajar los petalitos que van a ser ahora 1 y 2.
Cierro la vuelta número 6. Vamos a empezar la vuelta número 7. Paso al centro y vamos a tejer los dos pétalos. Hagamos 5 cadenas y unimos con medio punto. 5 cadenas. Y medio punto. Uno, dos, tres cadenas, lazada doble, y aquí en este espacio vamos a hacer 6 puntos altos separando de una cadena. Tres cadenas y vamos a repetir de este lado, vamos a repetir lo que hacemos al inicio, que son los dos abanicos, los dos pétalos, perdón. Aquí ya vamos a separar de tres cadenitas. Tenemos el primer pétalo, tres cadenas, hacemos el segundo pétalo, los arcos van a ser de 5 cadenas. Uniendo con medio punto, en esta parte de aquí continuamos haciendo los arcos de 5 cadenas. Empiezo la vuelta número 8, cerré con punto deslizado y tejí los dos pétalos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y vamos a dejar el primer arco. Unimos con medio punto en la cadenita del centro. 5 cadenas. Y medio punto. 5 cadenas. Vamos a dejar este arco, vamos a tejer los dos pétalos. 3 cadenas. Cierro. Ahora hacemos 5 cadenas y unimos en la cadenita del centro con medio punto. 5 cadenas lazada. Ahora aquí en esta parte donde tenemos la cadena de espacio, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un pétalo con 3 puntos altos incompletos y cerramos. 3 cadenas, lazada, nuevamente. Y cerramos. Cinco cadenas. Unimos con medio punto. 5 cadenas.
Y vamos a tejer de este lado lo mismo que tejí al inicio, dejando el primer arco y el último. Cinco cadenas y vamos a unir con medio punto. Cinco cadenas. Ahora, así como hicimos en este motivo que dejamos el primero y el último de los arcos, lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a dejar este arco y este. Y vamos a dar toda la vuelta, repitiendo en las esquinas esta misma forma de puntada. Aquí sobre el último pétalo hacemos las cinco cadenas unidas con medio punto. Cerré la vuelta número 9 con punto deslizado y empecé la vuelta número 10. Hacemos los dos abanicos de pétalos y aquí ponemos dos cadenitas de separación. 7 cadenas. Y unimos con medio punto. Únicamente aquí pondremos las 7 cadenas en esta parte, que es la esquina, y en este lado y acá. Aquí vamos con 5 cadenas. Cinco cadenas, medio punto, cinco cadenas, lazada, y aquí vamos a hacer los pétalos. Ahora nos quedarían 3. Cerramos 3 cadenas. Cerramos 3 cadenas y cerramos con 3. Se cierran cuando están los 3 puntos altos completos sobre el gancho. Cerramos. Vamos a poner 5 cadenas y medio punto. 5 cadenas, medio punto. Y aquí van las 7 cadenas. Lazada, vamos a hacer los dos pétalos y continuamos. Esta es la vuelta número 10. Vamos a mostrarles aquí cómo es que va quedando. Estamos en la vuelta número 9. Ya pasé al centro y hacemos los dos pétalos. Aquí voy a hacer 7 cadenas. Vamos a unir en el centro 7 cadenas. Vamos a hacer
los dos pétalos. Cinco cadenas, las vamos a unir en la cadena del centro con medio punto. Cinco cadenas, medio punto, cinco cadenas, vamos a hacer en la parte del centro, vamos a hacer nuevamente los pétalos. Cerramos tres cadenas, cerramos tres cadenas, cinco cadenas, vamos a unir con medio punto en la cadenita del centro, cinco cadenas, 3, 4, 5, y unimos en la cadena del centro, cinco cadenas, 5 cadenas, 5 cadenas, hicimos los dos pétalos, aquí 7 cadenas, y vamos a unir en el centro con medio punto, 7 cadenas, lazada, y vamos a continuar la puntada. Toda la vuelta. Esta es una talla chica. Igual si la hacen con una hilaza más gruesa, les va a quedar una talla un poco más grande. Vamos ahora aquí en esta parte, pues vamos a poner arcos en esta parte de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos aquí, cerramos con punto deslizado. Miren aquí en esta parte. Esta parte es para el hombro, es donde pusimos un motivo. Aquí tenemos dos motivos. Si ustedes la quieren ir haciendo más grande, como les dije, son 21 cadenitas para hacer uno de los motivos. Si aquí quieren tres motivos, ya que su hilo sea delgado, pues van ustedes a agregar 21 cadenas de este lado y 21 hacia acá. Si aquí quieren poner dos, también van a agregar 21 aquí y 21 sobre este lado, que es el hombro. Yo he hecho una con 210 cadenas y lleva 3 en la parte del centro y 2 en la parte de los hombros. Cerré la vuelta número 10. Ahora pasamos al centro y vamos a hacer un pétalo incompleto. Cerramos, lazada, vamos al siguiente,
Y vamos a hacer los tres puntos altos incompletos. Cuando tengamos juntos los tres es cuando cerramos. Seguimos, vamos a hacer 7 cadenas. Siete cadenas, medio punto, todavía no le pasó el vapor, por eso es que está un poquito torcida. Aquí son 5 cadenas y medio punto, 5 cadenas. Cinco cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada y vamos a tejer uno, cerramos tres cadenas. Aquí donde iniciamos la vuelta 11, vamos a poner aquí 7 cadenas, igual cuando cerremos la vuelta, aquí van a ir 7 cadenas. Aquí van a ir 5, 5, 5. Aquí llegamos al otro dibujo, vamos a poner aquí 7 cadenas y también de este lado 7 cadenas, únicamente en el primer arco, los demás de 5 y cuando lleguemos aquí, al último, 7 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos hebra y vamos a hacer aquí un pétalo solamente porque ya estamos terminando el dibujo. Lazada, pasamos al siguiente. Este hilo es sedoso, muy suave, es 100% algodón, es muy fresco. Aquí tenemos las 7 cadenas, aquí vamos a hacer las 7 cadenas. Así es como voy hasta el momento. Vamos ahora con la vuelta número 12. Aquí vamos a cerrar la vuelta de esta manera. Vamos a hacer 3 cadenas, lazada, metemos el gancho en el pétalo y vamos a hacer 1, 2 y 3. De esta manera quedamos en el centro. Y nos queda un arco igual que el que tenemos de este lado. Ahora, lo que vamos a ir tejiendo van a ser 6 cadenas. 6. Aquí voy a poner una más, que sería como el medio punto al momento de subir. Ahora, aquí vamos a unir con medio punto, 6 cadenas. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta, así. Yo ya le he pasado el vapor, como vieron ahorita en el inicio de esta parte, ya le pasé el vapor y nos queda bien parejo el tejido.
no se deforma, no se jala, ninguna de las figuras queda mal, nos queda parejito. Con esto para que vean ustedes cuando estén tejiendo la suya, sepan elegir el material y también el gancho. Es muy importante para el momento de hacer un trabajo que ya conozcamos nuestra forma de tejer y algunos materiales con los que hemos trabajado en algún tiempo, porque si luego varía mucho con un hilo y con otro. Aquí hacemos igual, 6 cadenas, lazada, y hacemos el último petalito. Cerramos. Entonces vamos a dar toda la vuelta. Cerramos la vuelta. Voy a hacer 2 cadenas, lazada. Vamos a meter el gancho en la primer cadenita y hacemos 1, 2 y 3. Así quedamos en la parte del centro. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. Tomamos hebra y en la cadena del centro vamos a hacer 2 puntos altos sin cerrar. Cerramos, hago 3 cadenas. Tomamos hebra, en la misma cadena hacemos 2 puntos altos sin cerrar. Cerramos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Ahora hacemos 6 cadenas, 2, 4, 5 y 6 cadenas. Vamos a unir con medio punto. Medio punto, seis cadenas. Esto lo vamos a hacer donde tenemos nuestra piña o uva, si ustedes quieren llamarle así. Esto lo vamos a hacer aquí. Puse 6 cadenas. Vamos a unir con medio punto. Vamos a continuar la puntada toda la vuelta. Aquí en esta parte de arriba vamos a hacer los 2 pétalos y en las esquinas vamos a hacer las 6, o bien pueden ponerle 7 cadenitas. Dos cadenas, lazada, vamos a meter el gancho en la primera cadena y tejemos 1, 2 y 3 sacadas.
Vamos a tejer 6 cadenas. Unimos con medio punto, 6 cadenas. Vamos a unir con medio punto en el centro de los dos pétalos. Seis cadenas y medio punto. Al llegar a la parte de aquí de la esquina, hice 6 cadenas, vamos a unir en el centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Y esto lo repetimos en cada parte donde corresponda hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta número 13. Hacemos dos cadenas, metemos el gancho en la primer cadenita y un punto alto de 3 sacadas. Inicio la vuelta número 14. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner 6 cadenas. Medio punto. 6 cadenas. Hasta terminar la vuelta. Lo mismo vamos a hacer así en cada arco. Aquí que es la esquina. Unimos con medio punto y unimos con medio punto. Así toda la vuelta. Cierro la vuelta. Hice las 6 cadenas. Cierro la vuelta. Hacemos punto deslizado. Una cadenita más. Y aquí vamos a cortar nuestro hilo. Donde nos habíamos quedado, corté la hebra y escondí muy bien. Ahora vamos a empezar otras vueltas antes de hacer la separación de las mangas. Vamos a tomar esta parte y aquí vamos a empezar. Aquí es donde está el arco arriba de nuestra uva. Vamos a meter nuestro gancho aquí, vamos a unir nuestro hilo. Unimos nuestro hilo, vamos a subir con 3 cadenas, lazada. Esta hebrita procuren que quede entre el tejido. Vamos a hacer 2 pétalos. Tres cadenas y en la misma cadenita hacemos el segundo pétalo. Cerramos. Ahora hacemos 3 cadenas, lazada, y en el siguiente arco haremos un punto en B. Vamos a hacer
un punto alto más dos cadenas y un punto alto. Tres cadenas, lazada y hacemos los dos pétalos. Esto lo vamos a ir haciendo toda la vuelta. Tres cadenas, y un punto en B. Bueno, amigas, si ustedes quieren continuar dándole algunas dos o tres vueltas más con esta puntada, lo pueden hacer. Ahora, aquí yo ya voy a hacer la separación de las mangas. ¿En qué vuelta estamos? Vamos a contar las vueltas. Contamos desde la primera que hicimos los arquitos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En la vuelta 16 voy a hacer la separación. Tenemos aquí los dos pétalos. Yo cerré la vuelta con punto deslizado y tejí los dos pétalos. Vamos a hacer ahora tres ojitos. Pueden ponerle ojitos o pueden ponerle cadenas si no quieren que sea tanta la separación. Si ustedes le quieren poner cadenitas, adelante. Tres. Y ahora, lazada, vamos a buscar la parte de atrás, que sería aquí. Sería este abanico. Aquí tenemos un arco, dos, y aquí fue donde trabajamos los pétalos. Entonces, sobre ese voy a tejer los dos pétalos. Vamos a ver cómo los trabajamos. Aquí ya los tejí en el centro. Vamos a tejerlos en el centro. Aunque a mí me gusta tejerlos sobre entre una cadena. Pero vamos aquí a hacer la puntada así. Ya ustedes deciden. A ver, aquí es este. Y aquí hacemos los dos pétalos. Tres cadenas lazada, y aquí en el centro vamos a hacer el punto en B. Cadenas, lazada, y vamos al siguiente espacio. ¿Ven qué sencillo? Lo más, ahora sí que el trabajo lo lleva mucho más en la parte del cuello, y aquí le vamos a hacer esta puntada sencilla. Si ustedes no quieren trabajarle pétalo, punto en B y pétalo, y la quieren más cerradita, pues pueden hacerle pétalo y pétalo en las dos partes. Vamos a trabajar la puntada entonces de la blusa. Esto mismo lo vamos a hacer en la otra sisa, en la otra manguita. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado, pasamos igual y hacemos el largo de nuestra blusa. Así, vamos a repetir todo hasta abajo. Yo regreso cuando tenga el largo de la blusa, porque vamos a hacer el acabado de la manguita y el acabado de la orilla de abajo. Bienvenidas, estamos en la segunda parte
del video para terminar nuestra blusa color acero. Ahora vamos a trabajarle una pequeña manga. Voy a seguir usando el mismo número de gancho, que es el número 3. Terminé lo largo de la blusa con la puntada que estaba yo trabajando. Así que vamos a empezar. Yo ya inicié con la madeja número 3. Así que van a comprar ustedes de 300 gramos a 350 o 400 si la van a hacer más grande. Vamos a unir nuestro hilo, lo vamos a unir en esta parte donde tenemos el punto en B. Vamos a hacer aquí los tres puntos altos incompletos, pero los voy a hacer ahora solamente de una sacada. Vamos a hacer aquí tres cadenas lazada. Vamos a hacer 1, 2, 3 y cerramos, porque los que hacemos aquí para la parte de abajo los hacía yo de 2. Ahora aquí hago 3 cadenas lazada. En este espacio vamos a hacer un punto en B. Lazada. Y vamos a ir a la parte que puse del aumento en la sisa, a la parte del centro, donde vamos a hacer 2 pétalos. Aquí no le estoy poniendo cadena de separación porque lo que queremos es que reduzca en esta parte de abajo, que no nos quede tan ancha la manga. Lazada. En este espacio hacemos el punto en B. Ahora van 3 cadenas lazada. Y vamos a seguir con la puntada, toda la vuelta. Aquí le hacemos a los pétalos 3 cadenas de separación. Y esta vuelta, toda la vuelta va a llevar las 3 cadenitas de separación. Únicamente fue en la sisa donde no le pusimos. Y en esta vuelta es donde le puse las 3 cadenitas. Vamos así a terminar esta vuelta. Cerramos la vuelta. Ahora vamos al centro de los 2 pétalos y ahora aquí vamos a subir con 5 cadenas lazada y hacemos un punto alto. Y en esta parte, en lugar de ponerle las 3 cadenas, le voy a poner 2. Únicamente en esta parte lazada y donde estaba el punto en B vamos a hacer los 2 pétalos. Tres cadenas. Lazada. Punto en B, lazada, los 2 pétalos, y aquí
vamos a poner dos cadenitas. En la vuelta anterior pusimos tres. Y vamos a continuar la puntada. Ahora haciendo donde están los pétalos, haciendo un punto en B. Y donde está el punto en B, haciendo los pétalos. Terminamos toda la vuelta. Cerramos la vuelta. Pasamos al centro y aquí vamos a hacer los pétalos. Esta es la vuelta número 3. Vamos a hacer tres cadenitas. Dejo el segundo pétalo. Dos cadenas. Vamos a hacer el punto en B. Y aquí estamos en la parte de la sisa, donde seguimos igual, sin poner ningún aumento. Dos cadenas. Ahora, esta, como les decía, es la tercera vuelta de la manga. Aquí estábamos poniendo dos cadenitas y dos cadenitas. Y aquí todavía en esta vuelta, en la vuelta 2, puse tres cadenitas. En esta vuelta vamos a poner dos cadenitas, porque se trata de ir disminuyendo. Aquí vamos a hacer el punto en B. Se trata de ir disminuyendo. Solamente si ustedes no quieren su manga justa, pues la dejan ancha, pero yo voy a ir reduciendo. Miren, aquí tenemos el vuelo que tiene la manguita. Aquí yo ya hice la otra y quiero que quede así. ¿Sí? Y a mí me queda justa mi brazo. Cierro la vuelta número 3. Paso al centro con punto deslizado, donde voy a subir con 5 cadenas. Hacemos un punto alto. Ahora, en la parte de aquí donde había yo puesto dos cadenitas, esta es la vuelta número 4. Vamos a hacer una cadena nada más en esta parte. Aquí seguimos con los pétalos en la parte de la sisa sin ningún aumento. Esta es la vuelta 4. Y esta vuelta va a ser como la anterior. Sí, porque pusimos dos cadenitas aquí y toda la vuelta con dos cadenitas de separación. Ahora aquí lo único que hicimos fue una cadenita y lo demás irá con dos cadenitas. Una cadena y sigo la vuelta 4 haciendo dos cadenitas de separación y toda la demás la puntada como la venimos trabajando. Cierro la vuelta número 4. Voy a pasar al centro y vamos a hacer los pétalos. Ahora, esta es la vuelta número 5.
En esta vuelta ya no le voy a poner aquí cadenita de separación que lleva una, que es la vuelta 4. Lazada, hacemos el punto en B. Voy a tejer hasta este pétalo. Y aquí que lleva la cadenita, ya no se la vamos a poner, vamos a seguir. Y lo demás lo vamos a hacer con una cadenita de separación, ya no las dos cadenas que le pusimos en la vuelta anterior. Aquí es donde tenemos la cadenita de separación de la vuelta anterior. Aquí ya no se la vamos a poner. Y ahora, aquí que llevábamos dos cadenitas en toda esta parte, le vamos a poner una solamente. Y vamos a tejer, déjenme contarlas, esta es la vuelta 5. Vamos a tejer dos vueltas así, con una cadenita de separación. Si esta es la vuelta 5, voy a regresar cuando cierre la vuelta 7 para hacer la última vuelta, que es la número 8, donde le voy a hacer una orillita muy diferente, quitándole el punto en B. Cierro la vuelta número 7. Vamos al centro y ahora vamos a hacer la última vuelta, que van a ser los pétalos separando de tres cadenitas. Donde tenemos el punto en B, vamos a hacer lo mismo, otros dos pétalos. Ya no le vamos a poner cadenita para separar entre cada par de pétalos. Esta sería la orilla. Aquí tenemos terminada nuestra manga. En la parte del cuello, lo único que vamos a hacer es una vueltita de medio punto o punto cangrejo, usando el mismo número de gancho. Y en la parte de abajo, nuestra última vuelta va a ser así como hicimos aquí, con los dos pétalos.